Noticiero Pica. Te traemos una nota sobre cómo los videojuegos están empezando a jugarse en los estadios. Además, en nuestro Pica Express, te hablamos de los chicos sordos contra la violencia. Y no te pierdas nuestra cápsula de jóvenes en la historia, con el joven cirujano de la India. Esto y mucho más en el noticiero que trae información de todo el mundo para ti. Sí, para que seas el más informado y el más poderoso. ¡Pica! Hay un nuevo evento que está llenando estadios y enloqueciendo a miles de fanáticos en todo el mundo. Y no, no tiene nada que ver con el fútbol. Te estamos hablando de los videojuegos. Sí, en muchos países los videojuegos han alcanzado un nuevo nivel y han dejado de ser un juego que jugabas con tus amigos frente al televisor y han pasado a ser algo así como un deporte, como una gran competencia. Esto pasa con juegos como el Dota 2, League of Legends, StarCraft, FIFA, Call of Duty o incluso Super Smash Bros. Se ha alcanzado altísimos niveles de competencia hasta el punto de llenar estadios con fanáticos viendo a dos equipos atentos detrás de sus computadoras y peleando por millones de dólares. Sí, como lo estás escuchando. Aparte, así como en el mundo de los deportes, hay estrellas que están haciendo cientos de miles de dólares para jugar estos videojuegos. Claro, nada cercano a los millones que hace Messi cada año, pero igual están yendo por buen camino. Para esto te mostramos un ejemplo. Un grupo de ucranianos y un jugador de Estonia que, en el mundo del Dota, han logrado ganar $450,000 cada uno. O Jonathan Wendell, el maestro de los juegos de disparo que jugando Call of Duty logra ganar $450,000 al año. Y por supuesto, el surcoreano Lee Jae-dong ha ganado $519,000 por jugar StarCraft. Pero no hay nadie que logre igualar al equipo Newbee de China, pues cada uno gana más de $1,000,000 en el mundo de Dota 2. Así que si tu madre te dice que jugar juegos es una pérdida de tiempo, está mintiéndote en tu cara. Obviamente, no es así nomás jugar y ganar buen dinero, pues estos ídolos ven en los videojuegos un trabajo completo y pasan más de 12 horas diarias practicando en equipos y desarrollando sus habilidades. ¿Pero qué opinas? ¿Te animarías tú a entrar en este mundo? ¿Qué dices de pasar practicando y trabajando en esto y ganando mucho dinero? Quizás algún día pongas en tu carnet de identidad videojugador profesional de lujo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura planea replicar algo así como el bono Juancito Pinto y el desayuno escolar. Estos proyectos que han reducido los niveles de desnutrición en Bolivia ahora se van a ir ejecutando en países vecinos. Ya se está comenzando a presupuestar los programas en Ecuador y Brasil. ¡Qué gran noticia! Según el Servicio Departamental de Salud, se registraron 34 casos de malaria en Pando. Se desplegará una brigada médica y un equipo de fumigación para controlar el brote. Y en La Paz se registran 50 casos de varicela. Así que atentos porque también puede ser peligroso para los profes. Mucho cuidado con los síntomas y no dudes en hacerte un chequeo médico. Con Pica nos fuimos al Defensor del Pueblo, a un evento organizado por PADEM, donde los chicos de varias instituciones prepararon obras de teatro. El tema, la violencia. Pero estas tenían algo especial, estaban dirigidas para y hechas por chicos sordos. Estaban dirigidas y hechas para y por chicos sordos. Yo he hecho esta obra de teatro porque quería mostrar que todos los sordos tenemos identidad. Por ejemplo, algunas personas oyentes discriminan muchas veces a las personas sordas y yo no entiendo por qué, si sordos y oyentes somos iguales. Eso quería mostrar, que debemos respetarnos todos y porque todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades de aprender y también de poder comunicarnos. Jóvenes en la historia.
Akrit Haswal nació en la India hace 19 años y es el cirujano más joven de su país. A sus 5 años ya leía las obras de Shakespeare en inglés y pronto empezó a dar clases en la escuela del pueblo a niños mayores que él. A sus 11 años fue admitido en la universidad y siendo muy pequeño memorizó libros de medicina y se apasionó por la cirugía haciendo prácticas con animales en la zona norte de la India. Con tan solo 7 años, Akrit fue muy bien reconocido por su operación a una niña cuyas manos habían sido afectadas por un incendio. La operación fue exitosa. Actualmente está investigando curaciones contra el cáncer en su laboratorio de Nueva Delhi. Jóvenes en la historia.